Hello, good morning everybody. Hello, welcome to your English class. This is Miss Maricielo, your English teacher. Welcome. Good morning. We are going to start with our class. Ok. Pues bien, chicos, miren esta palabra de aquí que es muy importante. Sweet. Sweet. Please, repeat after me. Sweet. Sweet. Excelente. ¿Por qué es tan importante pues esta palabra, chicos? Porque es el título del tema del día de hoy. Sweet. ¿Ok? What sweet means? ¿Pero qué significará eso? Significa dulce. Así que en esta clase, pues, vamos a hablar, chicos, acerca de los dulces. ¿A quién no le gustan los dulces? Seguro que a todos ustedes le gustan los caramelos, los dulces. ¿A que sí? Ajá, a mí también me gustan los dulces. Pues bien, así que vamos a conocer algunos dulces en inglés. Are you ready? ¿Están listos? Yes. Excellent. So we are going to start. We have candy. Yes, we have candy. Es un caramelo. Candy. Please, repeat after me. Candy. Candy. Excellent. What is the next one? Aha, lollipop. 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 Please repeat after me. Lollipop. Lollipop. Es un chupetín. ¡Qué rico! Es un chupetín. Sí. ¿A ustedes les gustan los chupetines? Yes. Next one. What is next one? Ajá. This is chocolate. This is chocolate. Ajá, es chocolate, mira. Y se escribe igual en español y en inglés. ¿Puedes notarlo? Chocolate. Please, repeat after me. Chocolate. Ajá, chocolate. Muy bien, chocolate. So we have chocolate, lollipop, and, oh, no. Ajá, and ice cream, ice cream, ice cream, helado, muy bien, helado. Do you like ice creams? ¿Te gustan los helados? Yes, no, I love ice cream, a mí me encantan los helados. Veamos. And finally, we have cookies, 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 galletas, sí, galletitas, chicos, cookies. Okay, repeat after me, please. Cookies, cookies, ice cream, chocolate, chocolate, lollipop, candy. Excellent.
So this is your homework about sweets. Es su tarea acerca de los dulces. Vamos a ver qué van a hacer, chicos. Ajá. You have homework on page 81, 83 and 84. Vamos a ver lo que es la página 81, página 81. Pues ahí, a ver, ubícate en tu libro para que puedas ver tu tarea. Dice, find the sweets. Encuentra los dulces. Y tienes 6 numbers. Bueno, tienes 6 números, ¿ok? Y hemos estudiado casi todos menos uno. Entonces, lo que vas a hacer al costado, tienes caminitos. Vas a unir las palabras para formar el nombre de ese dulce, de los que hemos estudiado en la clase. Y la parte de abajo que dice, write the sweets names, escribe los nombres de los dulces, pues vas a escribir los nombres de los dulces que uniste en el caminito y que encontraste. On page 83, la página 83, ¿qué vas a hacer? Pues ahí tienes los dulces, vas a colorearlos. Bonito, y abajito vas a escribir el nombre que le corresponde, vas a escribir su nombre. Por ejemplo, en la primera imagen vemos lollipops, ¿no? Paletas, chupetines, y abajo pones el nombre y lo coloreas. Page 84, en la página 84, pues, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver. Says, read, draw and color. Lee, dibuja y colorea. Y tienes 5 cuadraditos. Vas a dibujar los que te he enseñado en clase. Pues, ¿qué sería? Sería number 1 and number 2. Eso vas a hacer. ¿Qué dice ahí las instructions? Tienes que dibujar y colorear, ¿no? Leer, primero y luego dibujar y colorear. En number 1, 7 beige cookies. Dice que dibujes 7 galletas de color beige, las dibujas y las coloreas. Del mismo modo, lees lo que dice en number 2 y vas a hacer colorearlo y dibujarlo y colorearlo. Ok, so this is your homework. That's all. Eso es toda tu tarea. Now it is time to say goodbye. Goodbye, everyone. Goodbye. See you in the next video. Take care.